Buenas tardes, esto es Tiempo y Cosas. Pues sí, amigos, hay sequía en África. Millones de personas en riesgo de hambruna severa por la grave sequía en el sur de África. La prolongada sequía, las altas temperaturas y las plagas que afectan a los cultivos están causando graves estragos en el sur de África. En concreto, Botswana, Malawi, Mozambique, Zimbabue, Madagascar, Zambia y Sudáfrica. Este último es el principal productor de maíz de la zona, como los principales países afectados. Así que mientras en el norte de Europa estamos pasando olas de frío, en África se están muriendo de hambre. Incluso en Sudáfrica, Ciudad del Cabo está a punto de colapsar. Les quedan menos de 100 días para quedarse sin agua. Ciudad del Cabo es la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica, después de Johannesburgo. Tiene una población estimada de 3 millones y medio de habitantes. También ocupa el puesto 85 entre las 215 ciudades del mundo por su nivel de calidad de vida. Así que es una urbe desarrollada a punto de quedarse sin agua. Y el día fijado para, digamos, como límite, es el 11 de mayo. Le llaman el día cero. Y es la fecha prevista para que cierren los grifos, dejando a los cerca de 4 millones de residentes sin acceso a agua corriente, pese a que las lluvias de los últimos días han retrasado esta fecha casi un mes. Pero los expertos vaticinan que van a haber disturbios. Según la ONU, con 20 litros diarios se puede cubrir las necesidades básicas de higiene y alimentación. En estos momentos, las restricciones de agua se elevaron al nivel 6B el pasado 1 de febrero, lo que supone un límite diario de 50 litros por persona. A medida que se vaya acercando el día cero, bajarán el límite a 20 litros. Habrán 200 puntos de abastecimiento de agua que se repartirán por la metrópolis. Solamente los hospitales, las clínicas y las escuelas estarán exentos del corte y continuarán teniendo acceso a agua corriente. Pero ya te digo, los expertos alertan de disturbios si llega esta situación. Lo curioso es que la ciudad sudafricana siempre había sido conocida como un refugio de abundante agua natural. Sin embargo, una sequía de 3 años en la región alrededor de la ciudad ha causado que los niveles en sus presas proveedoras de agua caigan peligrosamente a unos mínimos históricos. En definitiva, todo está relacionado: hambre, sequía y malas cosechas, incluyendo naturalmente el clima. Seguiremos observando el clima, especialmente en el hemisferio sur, para la ciudad de El Cabo. Ya sabéis, 11 de mayo, fecha límite para quedarse sin agua. Y aquí en Europa, pues seguiremos observando el comportamiento de este temporal y de los que puedan venir antes de que empiece la primavera, naturalmente. Porque nunca sabremos si nos afectará a nivel personal en un futuro próximo. Os espero en el siguiente vídeo, suscribirse para más noticias. Un saludo.